seguimos en Viva San Fermín, Gora San Fermín, con este ritmo que nos impone ya nuestra habitual fiesta en Pamplona, nuestra querida fiesta universal de San Fermín y nuestra querida Paula Fernández, que seguro que nos va, bueno, sorprender una vez más con su momento. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Amaya. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal, ya Paula? Veis la que hemos liado aquí en la calle. Buenas tardes, en la calle de San Lorenzo, porque estaban todos comiendo en el París 365 y les hemos dicho que vamos a conectar en directo. Así que hacer un simpa, no pagáis hoy y salís fuera, porque estamos con el grupo Canta de Llanta, ya sabéis, que son unos de los protagonistas de esos momenticos. Llevan 26 años celebrando la procesión, cantando al santo, y hoy la corporación y la procesión se ha parado. Así que Jesús Martínez, que es el director, me imagino que estará muy orgulloso y ha dicho, les voy a hacer caso a Navarra Televisión. Hombre, encantadísimo. Yo y a todo lo que digáis. Hoy es el día grande. Un día especial, 26 años, se ha parado la procesión. Por fin hemos tenido ya al santo delante todo el rato con nosotros y un orgullo. Un orgullo, y hay que decir que en torno a este grupo hay muchos cantantes que todos los años se esfuerzan por cantarle al santo, y también mucha gente anónima que os prepara el almuerzo, ¿no? Sí, bueno, y hay que decir que en este grupo que Encanta de Tianta, pues al final nos juntamos gente de muchas corales, ¿no? Coral Barañáin, la coral de Emilio Arrieta, la coral de Añorbe, la coral de San Miguel de la Raga, de muchos sitios de Navarra, y todo el mundo es bienvenido. Entonces ensayamos durante el mes de junio, lo preparamos y luego llega el momento culmen, que es este, en la procesión. Entre los cantantes, por ejemplo, está Felipe, que es profesor de música. Eso es, profesor de canto en Eugenia Echarren, sí. ¿Y qué tal ha sido eso de tener que salir a la calle para atendernos? Oye, yo estupendo, genial, me lo paso muy bien cantando, lo disfruto muchísimo, y es otra cosita que pasamos muy bien los profesores, que también cantamos, que vean los alumnos que también cantamos. ¿Y qué nota pondrías a los alumnos y alumnas? Este año se han portado muy bien, muy bien. No, no, no. Suspenso, dicen por ahí, ¿eh? Este año se han portado muy bien, sí. Me imagino que lo que diga la rubia, pues a ver qué es lo que dice la rubia. ¿Habéis cantado bien? No, yo no. La solista, la solista. Tú. ¿Qué nota te pone eso? Yo un 7. ¿Por qué pertenecéis a este grupo y por qué es tan importante estar en la procesión un día como hoy, el día grande de las fiestas? Qué pregunta más difícil, macho. Sobre todo después de comer. Sí. Hombre, es un momentico inigualable, ¿no? Estar en la procesión, para la gente de Pamplona, pues yo creo que puede ser una de las cosas más importantes. ¿Y quién es el que más llora? Pues después mía, Felipe. Felipe, que también lloras. Bueno, a veces. Yo no, me lo he perdido esto, estaba aquí hablando, no sé de qué estáis hablando. Jesús. Ah, sí. De hecho, el primer año, lo tengo que decir, ala, lo digo para todos, el primer año no pude cantar porque me emocioné tanto que no, se me cortó la voz, no pude cantar. ¡Ay, qué hombre sensible! ¡Qué bonito! ¿Eh? ¡Qué bonito! Oye, Paula Fernández, dos cositas. En primer lugar, saludos para Felipe, de mi parte, y a Amaya Madinavitia. Y a todo el grupo. Saludos. Y a todo el grupo. ¿Eh? A ver, que nos saluden de verdad. Que nos saluden de verdad, Paula. Así, venga, así. Venga, saluda. Un saludo, eso. Alberto, Amaya. Hola. ¿Y qué os parece si terminamos esta retransmisión cantando el momentico? Sí, para pero vosotros, antes, para Viva San Fermín, a ver, Paula. Gora San Fermín. Paula Fernández, espera. Un momentito. No nos despistes. Antes de escuchar esas maravillosas voces, tenemos un reto que plantearte. Y esto va de Fermín, no, de Fermines, ¿verdad, Alberto? Paula Fernández, pensabas que el día grande de las fiestas te ibas a librar, pero no, porque tienes que reunir, estate atenta, toma nota, papel y boli, tienes que reunir a tres personas que se llamen Fermín, Amaya, Madinavitia, y que canten al unísono. Hay aquí a tres San Fermines. Fermín, pedimos por ser nuestro patrón. Tres Fermines, reúne. ¿Tres Fermines? A ver, no, ahí no. Búscate por ahí la vida. Paula. Paula Fernández, tres Fermines y un canto. Pues, exacto. Y ahora queremos el canto prometido. Me voy corriendo. Que cante primero, Paula. Que cante. Me voy a buscar tres Fermines. No, que cante y canta primero.
santo con ilusión, quieren todos cantar. ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso! Bueno, fantástico, ¿eh? Canta Edianta, que además hacen una labor solidaria impresionante. Fabulosa. Las jotas son sin duda uno de los sonidos de la fiesta, Amaia Marina Vitia, pero a mí me gusta mover el ponchis ponchis, el día grande de las fiestas, con rancheras. Con mexicanas. Con Chuchín Ibáñez. Con sabor navarro. Y con los charros, con nuestra actuación del día. Vamos con ellos. Lactu yogur. Agítalo y bébelo. El secreto del yogur está en la leche. Pagando voy por la vida, no más recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la vemos. Y el día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Y hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, más un puño de tierra. ¡Échale bonito! ¡Entre de mis charritos! El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Y hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. Muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Chuchín Ibáñez y los charros! ¡Un aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí en Viva San Fermín, con San Fermín. Un placer. ¡Felices fiestas! Oye, lo hemos dado todo. Todo, ¿eh? Nos has visto bailado. Con el he visto, vamos a fichar para todo el verano, ¿eh? Bueno, vamos a ir bueno, por ahí de gira con nosotros. ¿Por qué no? Somos, somos unos bailarines guión gogo espectaculares. Ándele. Ella parece hasta de México DF. Pues no, mira, no nada. ¿Quién sabe? Charrita. Algo tendré por ahí, alguna raíz. Claro, sí. Bueno, charros navarros que salen de nuestras fronteras con su música y que presentan nuevo disco, Chuchín. Sí, además disco muy importante, ese golpe en la mesa de 20 años ya. Aquí lo tenemos. Claro que sí. Carretera, canciones y emociones, que es como le hemos titulado al disco. Ahí lo tenemos. Y que bueno, qué más bonito que presentarlo un 7 de julio en Pamplona por San Fermín. Todo un lujo, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo va a ser el concierto de esta tarde-noche? Bueno, pues vamos a desgranar canciones, como es esta, es una especie de recopilación, pero también con canciones nuevas.
Y bueno, pues acompañada de toda la banda, con todos mis compañeros los charros. Y luego pues vamos a tener unos invitados muy especial. Va a pasar por el escenario Mikel Echar, de Mochila 21. Va a estar nuestro amigo Íñigo Juan o alguna sorpresita también. Y bueno, pues vamos a desgranar canciones de toda la vida, pero también las canciones, o sea, que nuevas, que son un poco el ingrediente del disco, ¿no? Hoy, os vais a dar un gustazo, decía Alberto, ¿eh? Hoy a las 8 de la tarde, Chuchini Ibáñez, Los Charros and Friends. And Friends, and Friends. Sí. Como aquellos conciertos de Pavarotti and Friends, ah, en pleno día grande de las fiestas. Efectivamente. Bueno, oye, pero ¿por qué nos cautivan tanto las mexicanas? Es algo que de siempre ha sido pues así en Navarra, pero millón, cada vez Amaya, más... que no sabe contestar nadie, ¿a ¿no? ¿A qué se porque debe? Lo que está claro de que aquí tenemos un arraigo de estudio, porque esto, la verdad, que es un poco... No habrá de ningún género musical más grupos en Navarra y cerca de nuestras comunidades que haya como de rancheras, ¿no? Fíjate. Y todos, además, aportando su granito particular y a todos con un muy buen nivel, además. Y con un nivelazo también de vestuario, por pues cierto, venimos, ¿eh? Sí. Venimos a Navarra Televisión. Vamos, porque esto, venís claro que sí. De lujo, lujo, de aquí, etiqueta. Aquí tenemos de blanco marfil, impoluto. 7 de julio, San Fermín. Como tiene que y aquí ser. Tenemos a los charros, fíjense qué trajes, qué poderío y qué presencia. Qué planta, exacto. ¿Eh? Es que no es que te enganche la música, te engancha el conjunto por completo. Claro que sí. Bueno, a ver, y desde hace 20 años hasta ahora, ¿cómo han cambiado las cosas, Chuchín? Bueno, ¿cómo habéis mejorado y habéis emocionado a tanta gente? Pues pasos a paso. Yo en la música pues ya llevo más años, porque antiguamente pues claro, estuve 7 años con el dúo Gala, pero como Chuchín son 20 años y la evolución pues ha sido de un mucho menos a más, ¿no? Pues pasar al profesionalismo absoluto, salir ya fuera de nuestras comunidades y luego sobre todo pues el aportar que ya tienes, como decimos, una legión de chuchineros y chuchineras que nos siguen por cada sitio que vamos, ¿no? Así es. Bueno, el disco... Son como los Believers de Justin Bieber, pero chuchineros. Claro, o sea, que es como más de aquí. ¡Viva los chuchineros, que nos gustan claro mucho! Sí. Exacto. Chuchín, el disco es como una coctelería, ¿no? Tiene un poco de todo, sí. ¿Verdad? Además, fíjate, lo hemos abierto saliéndonos un poco de lo que es la esencia, un poco de la pachanga pura que la gente ¿sí? espera, abriendo el disco con una canción tan bonita como es La Llorona. Pues un poquito ahí de recuerdo a Chavela Vargas. Qué bonita. Luego pues hemos ido desgranando el disco pues canciones que las hemos vuelto a regrabar, canciones clásicos de siempre. Y no te olvides que de las 7 a la 11 canciones propias. Hombre, claro. Y navarrizadas. Hombre, Chuchín. Claro, claro. Tiene que haber también nuestro sello, la cancionica que hicimos para Osasuna, Canta mi madre, que colaboramos con AFAN, con la Asociación de Familias de Alzheimer. Luego también un guiño y un homenaje muy importante a mis padres musicales, a Jesús Fernández y Paco Formoso del dúo Gala, que los dos han fallecido este año y han recuperado sus últimas grabaciones en un estudio que fueron conmigo ya una vez retirados. ¿Sí? Luego, un tema también que yo suelo hacer mucho de fusión, que hemos hecho unos duetos ranch rock. ¡Ranch! ¡Atención! Ranche Rock. Donde he tenido va a ser la suerte. Trending topic este verano. Exacto. Ranche Rock. ¿Con quién? Pues con Miquel Artuch de Los Tenampas, que ¿sí? somos grandes amigos, con Josu Hernández, ese gran jotero, con una leyenda de la música navarra de la ranchera como ha sido el maestro Diego Quevedo. Cuando yo empezaba, pues él era el número uno del escalafón. Y luego en la parte del rock, pues hemos tenido la suerte de colaborar con unos grandes artistas que dentro de esta recopilación, que es tan difícil quitar tanta canción, ¿sí? pero bueno, tenemos la suerte de contar con Fito Cabrales, hoy número uno en el rock, Aurora Beltrán, Cuchi Romero y el gran Gusi, ¿no? Gusi, bueno, productor oye, también mezcla, de nuestros discos. ¿No? Qué combinación tan extraordinaria, sí. ¿no? De, y luego de la parte final, pues temas inéditos para ser un regalo también a nuestros seguidores de que no es un copio y pego de otros discos, sino también meter alguna cosa con aportación aquí especialmente del maestro Juan Antonio Martínez Mañas, ajá. aquí a los arreglos. Y bueno, canciones donde nosotros salimos a hacer, pues eso, coger canciones y llevarlas a nuestro terreno claro rancherizado. Sí. ¿no? Bueno, ya ven que bueno. Chuchín Ibáñez se rodea de gente fabulosa, en este caso con los charros. Claro esta sí. tarde a las 8, presentación de este discazo que tengo en mis manos. Nosotros les deseamos pues felices gracias, fiestas, chicos, si no Fermín, la taponera, felices fiestas ahí. Y hasta aquí, bueno, esta ha sido nuestra actuación, la actuación del día. Lactu yogurta, astindu eta edan. Yogurta honen sekretua esnean datza. Bueno, seguimos en Viva San Fermín, Gora San Fermín. Gracias a todo el público que tenemos por aquí, a los que nos estáis siguiendo desde casa. Y también gracias, seguro, porque nos va a sorprender, lo intuyo, a María Sisliga de nuestro equipo, que está, bueno, recorriendo la ciudad, apatrullando la ciudad. Apatrullando la ciudad este María, 7 de julio. ¿Dónde estás? Muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, pues ya veis dónde estoy. Hay que ponerse un poquito a cubierto, ¿eh? Porque el sol aprieta bastante. Nos hemos venido hasta el Bar Cocota, aquí en plena calle Estafeta. Y estamos con Martín Iturri. ¿Qué tal, Martín? Hola, María. Buenas tardes. Le hemos robado un poco de tiempo porque no os podéis imaginar cómo está la hostelería navarra, ¿eh? No sé si ayer os disteis una vuelta por los bares. No, la verdad que no tuvimos ocasión, ¿eh? Vamos a negar. Pero una petit. Petit, pero sí, eso no es ni vuelta, eso es un mini paseo. Pero bueno, María, si es niega, no puedes estar mejor acompañada. Me das mucha envidia en este momento. Ya lo sé que te doy envidia, Alberto Gurtman, pero es así es la vida, ¿verdad, Martín? Hay que sufrir, la vida es así. Unos sufrimos más que otros, esto es estar en la calle. Ahora nos toca a María a mí disfrutar y a vosotros nos toca disfrutar. La vida es así de dura. Sí. ¿Y qué vamos a hacer para disfrutar y para brindar hoy día grande de las fiestas, pues 7 de julio? Nos vamos a tomar tú y yo un Bloody Mary como Dios manda. Es una bebida que aparte que refresca para este calor terrible, encima te quita la resaca, te hace una capa protectora en el estómago y te prepara para la siguiente batalla. Así es. Es una bebida maravillosa. Uy, qué bien. Pues venga, venga, vamos a empezar a hacerla. Bueno, ¿qué es lo primero? Tomamos una jarra con hielos para enfriar bien el zumo de tomate. Importante enfriarlo. Enfriar bien la jarra, echamos los zumos de tomate. ¿Vale? Vamos a tomar dos, pues dos zumos de tomate, ¿vale? Muy bien. Uno para cada uno. Después vamos a ir alineando este tomate, ¿vale? Le vamos a echar un poquito de sal de apio, ¿vale? Muy importante. Sal de apio. Sal de apio. El apio le va muy bien al zumo de tomate. También se puede tomar con las ramitas de apio, a veces verás, en los Bloody Marys suelen ponerle también un poquito de apio fresca. Le vamos a echar un poquito de sal normal, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a echarles unas gotas de tabasco para darle el toque picante. Hay un poquito de picante, ¿eh? Sí, para que no se te ponga. Martín, ten cuidado, que todo lo que entre ya sabes. Un poquito de alegría a la barrica. ¿Cómo tiene que salir? Le potenciamos el sabor con un poco de unas gotas de Perrins, ¿vale? ¿El Perrins le da también ese...? Es un potenciador de sabor, sí. Ahora, muy bien el toque de pimienta negra recién molida, que es imprescindible para el Bloody Mary, ¿vale? Qué rico. Luego, un toque marinero mío es echarle un poquito de manzanilla, la gitana, que le da un toque así como de Bloody Mary, un poco del sur, ¿vale? Tú eres un poco marinero. Sí, yo soy muy de Cádiz. Y atún. Un poco de zumito de limón, ¿vale? Está ahí para refrescarlo un poquito. Muy bien. Y luego el buen chorro de vodka. Esto en el Bloody Mary es imprescindible. Es un buen chorro, un ¿eh? Buen chorro, sí. Esto tiene que animarnos. Con esto nos venimos arriba, María. Es que esto hay que acabar la tarde, a ver qué te crees tú. Vas a acabar hoy cantando Jota seguro en la Plaza Castillo. Ya lo he cantado antes, ¿eh? Revolvemos bien. Y ahora lo echamos directamente a dos copas y nos lo tomamos. Venga, pues saca las copas. Mientras Martín va a coger las copas, compañeros, ya veis qué pinta tiene ese Bloody Mary que hemos preparado. O sea, que dices que esto es muy bueno para la resaca. Es muy bueno para la resaca. Es muy bueno también para el tema de crearte el estómago para la siguiente batalla. Porque el zumo de tomate es como un protector. Y encima con el toque de vodka, pues te vienes arriba. Vete echando y cuéntame qué tal pasasteis el día 6 aquí en el Cocot. Bueno, pues ayer hubo avalancha humana, como esperaba el día 6, siendo sábado. Y con las temperaturas que había, pues imagínate cómo fue esto, fue la guerra. La verdad que fue lo de Bosnia una mariconada. Bueno, pues vamos a brindar, si os parece, por este 7 de julio, por San Fermín. Nos niega. Evidentes de Navarra Televisión y por todos los navarricos, viva San Fermín y aupa. ¡Aupa San Fermín! Por vosotros. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín! Vaya, María Sisniega, cóctel tan rico. María Sisniega, no te lo bebas todo, no te lo bebas todo. Muy refresca. Existen vasos de plástico, tráenos un de poquito. ¡De trago! Bueno, señores, nos quedamos aquí sufriendo. Sufriendo, muy bien. Pues venga, a seguir sufriendo, qué envidia, y acercarnos desde el Cocot aquí hasta Carlos III, un poquito de Bloody Mary que nos va a sentar, vamos. Seguro. Además, el Bloody Mary lo tiene todo. Todo, refresca, es perfecto. Te anima en ese momento un poco de la siesta, que tengas un poco beberlo, traspuesto. Vamos a beberlo, a ver, acercarlo otra vez, por favor, que no lo hemos visto bien. A ver. Bueno, le dejamos a María en el bar La Cocot con ese espectacular Bloody Mary. Nosotros Bloody Mary no tenemos, pero sí agua. Y necesitamos, cuando son casi las 5:20 de la tarde, dar un sorbito y volvemos enseguida en Viva San Fermín. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ir enseguida, pero bueno, nos vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero con unas imágenes bonitas, seguro, maravillosas, de lo que se está viviendo aquí, en nuestra querida ciudad de Pamplona. Este es el ambiente, así que vengan a Pamplona ya. 7 de julio, día grande, las calles repletas de gente. Les dejamos con estas imágenes y nosotros nos vamos unos minutos a publicidad. Mira, nos saludan y todo. Pues venidos, muy bien. Hasta pronto, chicos. ¡Viva San Fermín!
Plaza San Fermín. ¿Has visto qué mejor? De Pamplona los dos. Está grabando, ¿no?